Hola, buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos amigos? Un saludo desde acá de Miami. Quiero el día de hoy compartir con ustedes una receta muy rica y exquisita para especialmente nosotros que guardamos el día del Señor y para todos aquellos que quieran. Los enrollados son estos. Miren qué sabrosos. Huelen rico. Tienen, en vez de azúcar, tienen un poquito de miel. La receta está fácil de hacer. Y bueno, yo no tengo, esta receta no tiene nada de gluten ni tiene nada de aceite. Esa es la diferencia. Una receta muy saludable. Esta receta tiene un ingrediente especial que se llama la cáscara del psyllium. En inglés se llama psyllium husk. Consiste en una fibra que es bueno para desintoxicar y también para el estreñimiento, para problemas serios para ir al baño. Solo les recomiendo que lo agreguen. Yo se lo agregué a mi receta. Ay, perdonen por la bulla, pero bueno, aquí hay mucho ruido, siempre les he comentado. Estoy tratando de terminar la receta y quería compartir y decirles que esta receta es muy buena y por eso la quiero compartir con ustedes y que si la pueden ustedes extender a otras personas que también quisieran aprenderlo. Bueno, yo voy a compartir esto con mis vecinos. Yo tengo más todavía adentro de mi casa, así que quiero que ellos sean mis probadores, pero les quería decir que está sabrosa, nutritiva, libre de gluten, sin aceite, sin nada de producto animal, es vegano, así que se los recomiendo. Bueno, quería contarles que me despido con ustedes y les invito a mi cocina. Hola, mis queridos amigos, aquí vamos a comenzar con la receta para hacer unos rollitos de canela con una harina que no tiene nada de gluten. El trigo sarraceno o Acorn Organic Whole Wheat Flour. También le vamos a echar un poquito de este tipo de harina que no tiene nada más que esta trigo sarraceno, pero que es de color blanca. Vamos a combinar un poco de esto y una de trigo, pero de la que no tiene nada de gluten, las dos harinas. Aquí tenemos una taza y media, una taza y media de lo que es una agua tibia. Entonces le vamos a echar una de miel y otra más. De esta levadura instantánea le vamos a echar una cucharada. Está en polvo. Se tienen que deshacer los grumos y la ponemos a reposar por 5 o 8 minutos. Tenemos que esperar a que haga burbujas. La vamos a cubrir con un pañito y la ponemos a reposar. Mientras vamos a trabajar con nuestros ingredientes secos. De esta harina, una y media, y de la All-Purpose también una y media. En total van a ser 3 tazas, ¿okay? Pero si no, use solo la que tiene y haga 3 tazas de harina. Aquí está, media taza de la integral. Ahora vamos de la blanca. Miren, All Purpose Acorn Flour, y aquí está está la mitad, entonces una y media, ¿ok? Taza. Bien, todos los ingredientes, porque ya me pasó que sabe salado por un lado y por otro simple, así que hay que revolverlos todos los ingredientes previamente antes de poder utilizar nuestra levadura. Y así se ve nuestra levadura. Yo la voy a dejar por unos minutos más y cuando suba un poquito más la vamos a agregar. Bien, todos los ingredientes, porque ya me pasó que sabe salado por un lado y por otro simple. Así que hay que revolverlos todos los ingredientes previamente antes de poder utilizar
nuestra levadura. Y así se ve nuestra levadura. Yo la voy a dejar por unos minutos más y cuando suba un poquito más la vamos a agregar. Como cáscara de cilio, pero es tan beneficiosa para el estómago, para limpiar, para el estreñimiento. Tiene muchos beneficios para el estómago especialmente. Así que les recomiendo que lo agreguen a su dieta. Relleno va a llevar, ¿qué? Miren, flake o coco rallado, jengibre y una de estas frutas secas, dry fruit, ¿okay? Nota, usted puede utilizar raíces pasas o ciruelas secas o otra semilla de calabaza o de semilla de girasol, lo que usted quiera, si no tiene esto, ¿ok? Y le vamos a echar un poquito de miel. Vamos a usar un rollo. Echamos miel. Echamos un poquito de coco rallado. Y le vamos a echar raisins o de estas frutas secas. Ya lo probé, saben muy deliciosos estos rollos de canela, pero que ya no van, va con el nombre, pero no llevan canela. Los enrollamos así, lo más apretado que podamos. Lo cubre muy bien esta parte aquí, lo sella bien esta parte, ¿sí? Y lo vamos a partir. Para engrasar la grandeza le vamos a echar un poquito de miel y le vamos a poner unas dos nueces abajo para que no se queme. Nueces de esta nuez del cerebrito. ¿Sí? Y sobre ella vamos a poner nuestro cinnamon rolls. Tirágalo como así, como una lengua alargada. Así va quedando. Así queda nuestra primera bandeja. Antes de entrar al horno, la ponemos a 400 en el horno Fahrenheit y le ponemos también por 20 minutos. Y tiene papel parmesano. Esta es la última que estamos haciendo. Así está quedando nuestra bandeja. Así quedaron nuestros rollos de canela, bien lindos, sabrosos y exquisitos, libres de gluten y de otros ingredientes que tengan lácteos o de producto animal. Es vegano.